Bueno, acompañado por las autoridades locales, y estamos en esta maratón de esta campaña atípica por la pandemia, pero tratando de llegar a cada uno de los lugares de nuestra provincia. Hoy, nuestra propuesta Juntos, que es la propuesta que encabeza el exministro Rogelio Frigerio y que estamos acompañando dirigentes de distintos espacios políticos, pero en mi caso, como integrante de la Unión Cívica Radical, igual que quien está en segundo término, Marcela Antola, de la ciudad de Gualeguay, recorriendo, como decía, este departamento. Rogelio está visitando en este momento San José. Venimos con este mensaje, digamos, planteando que es una elección muy importante, porque no es una elección ni local, ni provincial, sino que nacional. Exacto. Donde se define el rumbo, el norte, hacia dónde va a ir el país. La verdad que, como decía Mario Negri, estamos a muy pocos diputados de que el kirchnerismo tenga mayoría absoluta en ambas cámaras. Y nosotros entendemos que la mayoría de los entrerrianos no está de acuerdo con este rumbo es inconveniente para la vida de una provincia como la nuestra y de todas las provincias que creen en la fuerza del trabajo, en lo que significan las actividades productivas. Por lo tanto, creemos que es significativa esta elección. Así que queremos no solamente sostener los tres legisladores que se renuevan de Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos ahora en esta elección, sino que mandar un fuerte mensaje al gobierno nacional de desacuerdo con el rumbo elegido. Exacto. Buenos días, Atilio, antes que nada. Bueno, ¿por qué siguen siendo opción de poner un freno justamente al oficialismo? Bueno, porque realmente estamos representando a todos aquellos que creen que el trabajo, que la actividad privada, que fortalecer la educación es la base para salir de los recurrentes problemas que tenemos en el país. Es cierto que estamos inmersos en una crisis que no arrancó hace un año y medio, que no arrancó tampoco hace 4 años, pero estamos convencidos que el mecanismo no es este que propone el gobierno, que es pelearnos con los vecinos, es tomar como ejemplo países que tienen gobiernos autoritarios, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, sino que todo lo contrario, seguir con este camino de insertarnos en el mundo y además favorecer las actividades productivas. La verdad que las últimas noticias de los últimos días malas, las de ayer, postergar el cepo de la carne, sabemos que esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero porque hemos vivido ya esta experiencia. Lo de la hidrovía, que es como la autopista donde salen nuestras exportaciones, estatizada, creando nuevas estructuras, nos desayunamos hoy con esa noticia. Y además, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno, digamos, en este tiempo? Más allá de mandar un discurso, de exigencia a los ciudadanos y después en la práctica el propio presidente dar un lamentable espectáculo. Pero digo, no solamente eso, sino que ¿qué es lo que hemos tenido? Aumento de impuestos, nada más, y creemos que está asfixiado los ciudadanos, los emprendedores, así que por eso tan importante. Y también quiero decirles, recién hablaba con la nieta de Xiomara. Xiomara tiene 102 años, es una vecina de la localidad, y ella me contaba que Xiomara se está preparando para ir a votar. Y esto yo lo quiero rescatar como símbolo, es muy importante. Yo hasta ayer decía, todos los entrerrianos entre los 16 y los 100 años tienen que ir a votar. Ahora voy a decir hasta los 102 años por lo menos, tienen que ir a votar, porque se define el futuro de nuestro país. Benedetti, a ver, ustedes deberán dirimir, ¿no es cierto?, la interna con las otras dos opciones que tiene el espacio político. ¿Por qué no pudo haber un consenso, por un lado, y cuál es el mensaje de ustedes que difiere de las otras dos opciones del mismo espacio? Bueno, yo creo que en la esencia estamos compartiendo el mismo espacio político y además las propuestas también de ponerle un freno al kirchnerismo. ¿Qué es lo que los entrerrianos van a elegir? ¿Por quiénes se sienten mejor representados? Y en todo caso, ¿a qué representantes consideran en mejores condiciones para ganar la elección general el 14 de noviembre? Es decir, para ganar el kirchnerismo. Así que, digamos, yo en lo personal quiero decirles, debo ser el menos preocupado por esta elección interna, más allá de que hubo esfuerzos para poder coincidir, finalmente algunos
decidieron que querían competir, pero no porque no tuvieran espacio dentro de nuestra lista. Pero digo esto, cada vez que yo participé y tuvimos, tuvimos elecciones limpias, respetuosas, bueno, salimos potenciados, salimos fortalecidos y no tengo dudas que es lo que va a ocurrir. Todos juntos vamos a trabajar a partir del 13, o mejor dicho, del 12 a la noche, una vez que se dirima con la participación de los entrerrianos, cómo se va a integrar la lista. Bien. Usted mencionó recién dos temas puntuales, educación y el campo. ¿Agregaríamos salud como ejes principales de lo que viene? Sí, sin duda. Bueno, lo de salud, la verdad que hemos hecho un enorme esfuerzo, incluso desde el Congreso, para poner, para echar luz a estos caprichos del Gobierno Nacional que demoraron la vacunación, que demoraron la llegada de vacunas por cuestiones ideológicas. Yo deseo fervientemente que ganemos, que recuperemos el tiempo perdido. Pero digo, si podemos sintetizar las preocupaciones de los entrerrianos en dos palabras, educación y trabajo. Y una cosa tiene que ver con la otra, porque precisamos que se eduquen nuestros jóvenes para el mundo que viene, para las demandas del trabajo. Visitamos hace pocos días una escuela agrotécnica en Nogoyá, la verdad que un ejemplo, pero los directivos nos decían, con una matrícula de 225 alumnos, ellos tienen un registro que de cada 10 terminan solamente 5, así que la verdad que tenemos el desafío en Entre Ríos de resolver esto, de que la educación secundaria está abandonando el 50% de la matrícula. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy Susana, buen día. Brevemente la última, porque bueno, se ha agregado también ahora un nuevo establecimiento educativo para poder votar en nuestra localidad, el Instituto Comercial, ¿no? Sí, el Instituto Comercial es el nuevo establecimiento educativo, por eso le pedimos a toda la población que consulte sí. Los padrones. Generalmente, lo que estamos observando así a grandes rasgos es que la segunda tanda de votantes de la escuela normal pasó toda a la escuela 84 y el grupo de personas que votaban en la escuela 84 en su mayoría votan en el ICPA, pero igual esto no es una información tan certera, es importante que cada uno pueda corroborar dónde lo tiene que hacer. Y también hay un error de parte de la Junta Electoral, donde el ICPA figura en OFLAC, y en realidad no, es el tradicional edificio del ICPA sobre Churruarín y Francú, donde tienen que ir a votar. Eso creo que los que nos conocemos todos aquí en Villeliza lo sabemos, pero por ahí si alguien tiene la duda, que vaya tranquilo a Churruarín y Francú. Exacto, eso nos consultaba, ¿no? Que cuando ingresan al padrón digital, figura Hoflag, digamos, donde está el Colegio Estrada. Sí, eso es un error que seguramente es la dirección que figura desde los inicios del colegio, pero está, cada uno vaya tranquilo al actual edificio del ICPA. Perfecto. Por eso es importante corroborar eso. Bien.